Oye, ¿por qué estás ahí sola, muñeca? ¿Puedo acompañarte a tu casa? Si eso es lo que deseas, decía un hombre mal parecido. Parecía que no tenía buenas intenciones. Tenía una mirada siniestra y su sonrisa parecía de un psicópata. No, gracias, puedo hacerlo sola, dijo una chica pequeña que se alarmó al ver el hombre hablarle de forma inusual. ¿Qué? ¿Tú sola hasta ahora? Vamos, yo puedo protegerte. Te llevaré a mi coche sana y salva. Puedes aceptar porque es un favor que yo quiero hacerte. Vamos. No, estoy bien. Alguien me está esperando. Ese estúpido insistía más y más. Y claro que no iba a dejarla ir. Pude ver desde lejos, a unos 2 kilómetros, que esa chica corría peligro. Ya es hora. Pude ver cómo esa escoria está forzándola de manera muy violenta, al punto que llegan los golpes. Al parecer quería satisfacción sexual. Qué repugnante es. Estaba tranquilo desde un techo de mi edificio, alto de 60 pisos aproximadamente. Cuando vi tal escena repugnante, salté del edificio y empecé a levitar y dirigíme hacia allá tan rápido que la escoria de especie humana no le dio tiempo ni de alzarse la falda a esa chica. Lo agarré del cuello con mi fuerza bestial y empecé a apretarlo tan fuerte que esa escoria empezó a sangrar de su boca, como si fuera cascada. Hacía gemidos y gestos tan satisfactorios que solo podían reírme tan fuerte para ver su expresión tan estúpida de su cara. Finalmente lo solté antes de que muriera. De todos modos, moriría por toda la sangre que derramó. Obvio, no era mi golpe final. Lo levanté de su espalda. Su piel se estiraba tal como agarras a un gato negro en la calle. Su mirada era tan espantosa. Seguía sangrando descomunalmente, pero podía sentir toda la sensación y dolor que podía ocasionarle. Lo miré a los ojos. Veía en él todo su acto criminal. Niños, mujeres, hombres, adolescentes sufriendo. Asesinatos, mujeres violadas, golpeadas, asaltos, tratos con la mafia, drogas, dinero, en cantidades grandes. Todo ese dolor podía sentirse en carne y hueso. Podía oírlo gritar como si se quemara por dentro, si estuviera moviendo como gusano. Finalmente, su tortura había terminado, pues antes de ser exterminado, sintió todo el sufrimiento, dolor, ansiedad, tristeza, miedo. Ah, miedo, y finalmente se fue.